¿Cómo aprendí español? ¿Cómo aprendí español? De verdad, trabajando en restaurantes. What's going on, guys? My name's Sam, and for the past 5 or so years, I've been learning Spanish. Today, I decided to hop onto an online chat room where I had some great conversation while I learned about some regional slang and a traditional tea. If you have any fun ideas that you'd like to see me attempt while I'm in these online chat rooms, please do comment those ideas below. And be sure to like and subscribe if you want to see more. Hi. Hola, ¿cómo estamos? Sabes español. ¿Dónde viven? Argentina, lamentablemente. Oh, me encanta. Buenos Aires. Me encanta el acento argentino. Es como, es mucho más suave que... Me gusta, pero tú... Enséñame qué algo. Bueno. ¿Qué es un dicho muy argentino? Un dicho. Una palabra. ¿Cómo se llaman? Como cada país tiene una otra palabra para decir amigos. En Colombia dicen llaves y en México es como, pues, amigos. ¿Cómo? Acá amigos, boludo. ¿Qué? Sí, boluda. Sí, boludo. Boludo. Oh, boludo. Boludo, como boludo. ¿Qué te pasa? ¿Cómo están, boludas? Claro, sí. Chola, no existe el restaurante. No. Cuando están hablando tan rápido con su acento, porque es un poco diferente, no puedo entender. Bueno, vamos más despacio. Gracias. Ay, qué bueno. Qué bueno. Nosotras decimos, che, boludo, ¿cómo estás? A los amigos. ¿Ustedes pues, cómo dicen? Hi, friends. O en inglés. Es diferente de región. En los estados normalmente es como... Pues no, es extraño para decir, how are you, friend? Oh, what's up, friend? Es extraño, es como... No. ¡Qué lindo! Quizás... ¿Me quieres enseñar inglés? Sure. Empezamos en este moment. Okay, so welcome to class, ladies. I hope you brought your books. Es que no sé nada. Okay, we say like, oh, hey man, what's going on? Hey dude. Dude, maybe. Amen. Yeah, dude, es muy informal. Decimos, what's up? Como que está arriba. Como, what's up? Hey, what's up? Oh, what's up, man? What's up, dude? Tomamos mate. Mate. ¿Qué es eso? Mate. Cuando ustedes toman té, lo que está dentro del saquito del té. Sí, claro. Eso es una hierba. Es una hierba. Bueno, eso nosotros lo usamos para acá. Acá. Con una bombilla, con un filtro, y acá. Hay un filtro, ahí okay. Hay un filtro adentro. Ahí. El popote. Y ahí. Ahí. Okay, mate. ¿Puedes escribir? ¿Cómo se escribe ese tipo de té? Quiero probarlo. Hierba mate. Hierba mate. Hierba mate. ¿Cómo aprendí español? ¿Cómo aprendí español? De verdad, trabajando en restaurantes. ¿Qué parte de Estados Unidos sos? ¿Y qué parte...? Sí, estoy en... Sí, es un... Digan sos. Extraño para mí, sos. En México no dicen sos. Vivo en el centro, en un estado que se llama Kansas. ¿Cuántos idiomas sabes? De verdad, y dos. Inglés, y tengo que mejorar mi español, y estoy aprendiendo chino. Pues, fue un placer. Tengo que ir a la tienda. Gracias por las lecciones. Igualmente, un placer. Y la próxima vez, we're going to speak, next time we'll only speak in English. It'll be great practice for both of you. I'm super excited. Yeah. You guys are going to kill it. It's going to be awesome. Me too. Yeah. Yes. Look at that. You too. Wow. Bye. Okay. Bye, ladies.